Hola, bienvenidos de nuevo a Juanpa's Kitchen. Yo soy Juan Pablo y hoy quiero mostrarles cómo preparar una pasta Alfredo con camarones, muy cremosa y digna de cualquier restaurante italiano, con la ventaja de que van a disfrutarla en casa con sus seres queridos. Entonces, voy a mostrarles los ingredientes y vamos a prepararla. Voy a comenzar con el agua para preparar la pasta. Entonces, tengo la olla ya calentando. Voy a poner una cucharada de sal y un toque de aceite para que no se nos pegue la pasta. Vamos a dejarla que hierva para ponerla a cocinar. Ahora voy a preparar la salsa Alfredo con camarones. Voy a empezar con 800 gramos de camarón ya precocido. Voy a ponerle media cucharadita de paprika, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal. Ahora voy a saltear los camarones. Entonces, recuerden que para saltear es bueno tener una olla bastante caliente. En esta olla voy a hacer todo lo que corresponde a la salsa. Entonces voy a colocar un poco de aceite y agrego los camarones. Vamos a dejar que salteen por aproximadamente 5 minutos. Ya estando salteados, después de 5 minutos, vamos a retirarlos en un plato y los conservamos hasta el final de la receta. Aquí en la misma olla, el siguiente paso es poner un poco de mantequilla y vamos con la cebolla. Estoy usando una cebolla pequeña, cortada bien finita. Y esto lo vamos a sofreír hasta que tome un color dorado. Ya cuando vemos que está lista la cebolla, que ha cambiado de color, vamos a agregar el ajo. El ajo sí lo dejamos por poco tiempo, aproximadamente un minuto, para que bote toda su aroma. Y luego de un minuto es momento de agregar el vino blanco, media taza de vino blanco. Aquí voy a dejar que reduzca casi en un 50%. No es mucho vino blanco, pero le va a aportar muchísimo sabor a la receta. Ya está hirviendo el agua de la pasta, entonces vamos a ponerla. Recuerden, siguiendo las instrucciones del paquete para que quede al dente, aproximadamente unos 8 a 10 minutos. Ya ha reducido bastante el vino, entonces voy a agregarle la crema de leche. Recuerden que son 500 mililitros de crema de leche. Y también le agrego el queso parmesano, media taza. Hasta el momento está usando un fuego alto, voy a reducirlo a fuego medio y vamos a dejar que primero derrita el queso y luego empiece a burbujear la salsa. Lo que no vamos a hacer es dejarla que hierva. Y por último, vamos a integrar la salsa con la pasta. Aquí me gusta ponerle un poco de albahaca fresca picada, que le da un muy buen sabor a esta pasta. Y los camarones. Vamos a integrar todo. Bueno, y esa ha sido nuestra receta de hoy, la pasta Alfredo con camarones. Mil gracias, como siempre, por haberme acompañado. Espero les encante cuando la preparen en casa.
No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y activen las notificaciones para que se enteren cada vez que yo monte una receta nueva. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!